Muy buen día, ¿cómo les va? Aquí comienza una edición más de la mañana de Campo Directo. Hoy tendremos como primicia los adelantos del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo. Tendremos la oportunidad de dialogar con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, coordinador de este importante evento. Presentamos a continuación los titulares más importantes de esta jornada. Declaran el estado de desastre en la zona frutihortícola afectada por el granizo. De esta forma, la provincia activó el fondo permanente para atención a situaciones de desastre. Rige para Villa Esquiú, Villa Retiro, El Vergel, El Quebrachal, Colonia Tirolesa, Montecristo y Río Primero. Accionistas aprobaron el plan de reestructuración de Sancor. La Asamblea de los Accionistas de Sancor aprobó este martes en Sunchales y por unanimidad los lineamientos dispuestos por la reestructuración de la empresa. También se aprobó el fideicomiso acordado a comienzos de este mes con el Gobierno Nacional, que aportará 450 millones de pesos. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.850 pesos, maíz, 2.495 pesos, trigo, 2.600 pesos y sorgo, 1.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento la verdad que un gran remate el de hoy, 1.277 cabezas encerradas, conjunto de novillitos espectacular, y si bien fue un poco escasa la oferta de gordo, bueno, eso se vio reflejado en los precios. Hoy vendimos el novillito entre los 33 hasta 36 pesos, primera vez con los valores, con esos valores acá en esta plaza. La hembra muy similar, la vaquidoncita liviana buena, entre los 32 a 34.50, casi 35 un lote. Novillito un poquito más pesado, de entre 3.50 y 4.10, novillitos que se vendieron entre 33 a 34.10, 34.20, y algún novillo un poquito más pesado de campo, entre los 29 y 31 pesos. La vaca un poquito más tranquila de lo normal, entre los 18 y 20 pesos. Los toros entre los 21 y 24 pesos. Se vendió algo de vaca de invernada entre los 14 y 16 pesos. Y después el ternero, algunos lotecitos de ternero bueno, liviano, entre los 37 a 42 pesos, hasta 43 pesos fue el máximo. Y después algún ternero un poquito más pesado, de 170 a 180 kilos, con valores entre los 33 y 36 pesos. Un muy buen remate. Ingresaron a la venta 1.277 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 60 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 60 centavos. Vaquilloras de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 45 centavos y toros, 23 pesos con 25 centavos el kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 20 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 5 de junio a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 95 centavos para la compra, 16 pesos con 35 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Y comenzamos el segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Nos encontramos ahora con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, coordinador del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo. Daniel, muchas gracias por recibirnos y quiero que nos cuente cómo va la organización. Muy bien, sobre todo por ser un nuevo desafío y bastante distinto a años anteriores. Hemos redoblado la apuesta en cuanto a lo que es el número de cursos que se van a dar y la cantidad de plenarios, así que realmente todo un desafío y en eso estamos. Bueno, ¿qué tiene de particular este año en comparación a la edición anterior? Primero, van a ser dos días completos,
en donde los participantes van a poder elegir entre tomar cursos, digamos, de distintas temáticas, ya sea en el tema de herbicidas, resistencia de maleza, en plagas, todo lo que son umbrales fisiológicos, lo que es coadyuvante, una cosa de la cual a veces en campo no lo manejamos del todo bien, con un especialista que viene de Brasil, y además los tips para hacer una regulación rápida y muy adecuada para hacer buenas prácticas de aplicación en lo que es este manejo de pulverizadoras. Entonces, todo el espectro de la protección vegetal en cuatro cursos que van a estar muy bien definidos, que se van a dar el primer día a la mañana y el segundo día a la tarde. Y en el medio, plenarios, pero también donde van a poder elegir plenarios. Que otros años, el que va al plenario tenía que ir al plenario, no podía decir, no me interesa mucho este tema, prefiero el otro, acá va a poder elegir. Y van a haber plenarios simultáneos de plagas, con coadyuvantes, de enfermedades, con maleza. Entonces cada uno va a poder armar su propio encuentro y va a poder ir eligiendo cada una de las cosas que va a querer hacer. Bien. ¿Está armado de una forma en que se puede aprovechar los tiempos también? O sea, ¿no hay forma de que se pisen algunos? El que quiera ir y aprovechar el 100% no puede hacer absolutamente. Va a estar dos días porque son muchas cosas muy diferentes, muy intensivos en dos días completos. Y a todo esto se suma la gente de ASACIM, ¿no? La gente de maleza, esta asociación de la ciencia de las malezas a nivel nacional que está creciendo muchísimo y que ellos han querido participar del encuentro y van a tener un pequeño mini encuentro el día anterior. Por lo tanto, toda la gente que está relacionada con malezas también va a poder hacerlo y venir, digamos, el día anterior, una tarde anterior, y participar de este mini encuentro sobre lo que es este el manejo de malezas y de ahí enganchar los dos días que quedan con el encuentro de monitoreo. ¿Los técnicos y productores que hoy ya quieran ver el programa tienen acceso en algún lugar, en el Facebook, en la página? Sí, sí, en Halcón Monitoreo, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, está absolutamente el programa y están todos los detalles y cómo comunicarse si alguno quisiera hacer algún tipo de consulta sobre las posibilidades que tiene para poder realizar distintas actividades en el encuentro. ¿Los cursos tienen costo? ¿Los plenarios son sin cargo? Sí, sí, hay actividades que tienen su cargo porque, digamos, los profesores son de primera línea, los salones y la cantidad de gente, los cursos tienen su costo, cuestan 600 pesos cada uno. Y los plenarios son de acceso libre y gratuito, como fueron siempre los encuentros de monitoreo. Y también tenemos la instancia de talleres, que va a haber talleres, ¿no? Sobre todo lo destinamos a los profesionales jóvenes, a los ingenieros nuevos o a los estudiantes de los últimos cursos, sobre todo con el tema monitoreo, para ir formándolos en esto del monitoreo y de la toma de decisiones en el manejo de plagas, enfermedades y maleza. Daniel, reiteremos fecha y lugar. Empieza el 28 de junio y sigue hasta el 29 a la tarde, los dos días completos, 28 y 29 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 18, en donde vamos a hacer los cierres. Son dos días muy intensos, pero siempre dentro del tema que nos ha caracterizado, que es la protección vegetal en el marco de las buenas prácticas agrícolas. Daniel, muchas gracias y más cerca de la fecha vamos a actualizar en detalle los temas. Muchísimas gracias. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. La Escuela para Graduados y la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias recuerdan que del 12 al 16 y del 26 al 29 de junio se dictará el curso de posgrado Tratamiento de Leñosas en Espacios Verdes, la poda del arbolado urbano. El curso estará dirigido a profesionales con título de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, licenciados en diseños del paisaje y carreras afines, de organismos públicos o de la actividad privada. El 25 de junio próximo se realizará en el campo Los Tres Árboles de Laguna Larga la tradicional Baña Cauda, organizada por la cooperadora Juan Bautista Alberdi. Como siempre, lo recaudado es a beneficio del IPEM 342 Dr. René Favaloro, anexo Los Tres Árboles. Actuará el Cuarteto Juventud.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Les recordamos que hoy comenzó Agroactiva 2017. Un equipo de producción de nuestro programa está instalado en Armstrong, al sur de la provincia de Santa Fe, registrando todos los informes para emitirlos aquí en nuestro programa agropecuario. Desde ya, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a partir de las 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Gracias.